Apenas doña Carmen cerró los ojos para siempre, don Juan supo que debía cambiar de oficio y reinventarse, porque sus ganancias como carpintero no serían suficientes para mantener a sus 5 hijos en aquella comarca. Y fue en la basura donde encontró la respuesta. La vida nunca nos pondrá desafíos que no podamos vencer, aunque muchas veces parece que el mundo se nos ha terminado y que no tenemos más fuerzas. En realidad, la voluntad, la fe y la determinación pueden hacer que retomemos el rumbo, decía don Juan a sus hijos. Después de las humildes honras fúnebres de doña Carmen, quien murió en el parto de su hija menor, el agobiado hombre entregó unos muebles que tenía encargados y con él compró alimentos para los niños más grandes y leche para la recién nacida. Algunos vecinos pobres como ellos le ayudaron con algunos gastos del funeral y le compraron granos básicos para de esta manera apoyarle, pues sabían que ahora el único ingreso en aquella casa sería el de don Juan. Una semana después, no tenía ni un solo trabajo en carpintería, por lo tanto no obtendría ningún ingreso, así que agarró a sus 4 hijos más grandecitos y dejó a la bebita con una vecina que se ofreció a ayudarle. Don Juan salió de su comarca y ofreció en la ciudad servicios de jardinería, fontanería y carpintería. En una casa, la señora necesitaba que le repararan unas sillas mecedoras, pero le dijo que no podía entrar con los niños a su casa, así que los tuvo que dejar sentaditos bajo un árbol y con muchas recomendaciones para que no se fueran con nadie. Al terminar el trabajo, los niños estaban agotados por el calor que hacía en ese momento y la dueña de la casa sacó una manguera para que bebieran agua, sin siquiera prestarles un vaso. Don Juan siguió su camino con sus niños y tras andar más de 1 kilómetro sin encontrar absolutamente nada, se sentaron a descansar en una sombra, cuando de pronto un señor pasó en su carro y los vio ahí sentados. «¡Hey, amigo! ¿Qué hacen ahí?», preguntó el extraño. Don Juan le respondió inmediatamente. «Buenas tardes, patrón. Estamos descansando. Andamos buscando trabajo. Pero esto está difícil». El extraño se les quedó viendo y le dijo. «¿Y qué tipo de trabajo hacen?». Don Juan se apresuró a responder. «Pues vea, nos dedicamos a la carpintería, fontanería, jardinería y la verdad, lo que salga». El extraño quedó viendo pensativo por unos instantes y luego dijo. «Hoy Dios salió con ustedes. ¡Súbanse!». «¿A dónde nos va a llevar este señor, papá?». «Papá, usted dice que no debemos ir con extraño», le dijo su hijo mayor, Benito. El señor del carro se estacionó y felicitó al chico, de apenas 7 años, y le explicó que era un pastor y que les daría trabajo en una iglesia. Don Juan y sus hijos subieron el carro, y los chicos estaban felices con el aire acondicionado del vehículo. Al llegar a la iglesia, le dijo a don Juan que tendría que reparar al menos 10 bancas y que necesitaba que le hiciera 50, porque ampliaron la iglesia y necesitaban más lugares para los fieles. Don Juan estaba emocionado. La esposa del pastor les dio de comer. Llevó a los niños a su sala y los puso a ver televisión. Era la primera vez que la veían, pues en su comarca solo la dueña de la pulpería tenía y cobraba para que los vecinos pudieran ver. Don Juan, después de comer, se puso a trabajar. Finalizó el arreglo de las bancas y la paga que le dio el pastor fue muy generosa, así que él estaba muy contento. Cuando el pastor se enteró que venían de una comarca y que tenían una niña tierna, decidió que los hospedaría en la casa de retiros mientras duraba la elaboración de las 50 bancas que el pastor le había solicitado, que significaría un buen ingreso para don Juan y sus huérfanos. El pastor llevó a don Juan a su comarca a traer al bebé, la ropa de los niños, sus herramientas y lo necesario para trabajar. Don Juan no podía creer aquello, así que se instaló con los niños. La esposa del pastor estaba sumamente feliz de tener esa gran compañía y se hizo cargo del bebé. Bernardino era el que le ayudaba a su papá a trabajar. Era un niño muy bien portado y trabajador. Cuando don Juan y sus hijos tenían más de un mes en la ciudad, el señor estaba convencido de que ahí les podría ir mejor. Así que habló con el pastor y les preguntó si sería buena idea rentar un cuarto y quedarse con su familia ahí cuando terminara el proyecto. El pastor le dijo que él tenía una casa desocupada, que se las podría alquilar por un precio bastante módico, pero que antes de que se mudaran lo iba a llevar a unos cursos de manualidades.
Cuando don Juan escuchó esa palabra, inmediatamente pensó que manualidades eran cosas de mujeres, pero no imaginó que ahí estaba su futuro. Cuando concluyó las bancas, inició el taller de manualidades, el cual consistía en hacer aretes, collares y pulseras reciclando bolsas plásticas. Al inicio estaba escéptico, pero al ver las bondades del plástico que se dejaba moldear dócilmente, se fue enamorando del oficio. Y cuando vio, ya tenía su puesto de accesorios reciclados en el parque de la ciudad. Cuando sintió que ya podía volar solo, se mudó a la casa que el pastor le rentó. Don Juan era un hombre siempre tirado hacia adelante, así que ideó qué más podía hacer con el plástico y se le ocurrió empezar a tejer hamacas. Era en realidad un gran desafío porque necesitaría mucho más plástico que el que utilizaba para los accesorios. Se fue 2 días con sus hijos, anduvo en el vertedero municipal y recogieron muchos plásticos. Al llegar a casa, lavó todo lo que habían recolectado y empezó a tejer. Pasó trabajando hasta la madrugada mientras sus hijos descansaban. El resultado era realmente admirable. La hamaca estaba quedando hermosa, así que empezó su pequeña empresa. Puso a los chicos en el colegio y a la bebecita la llevaba a vender con él. La mantenía con un cochecito mientras él estaba tejiendo las hamacas y vendiendo sus accesorios. Por la tarde, los niños hacían tareas y luego ayudaban a don Juan. La primera hamaca la compró el pastor, pero luego llegaron de visita unos misioneros y cada uno llevó una hamaca y accesorios reciclados. Cuando don Juan ya era un artesano reconocido, se hizo fama sobre todo entre los turistas, como el hombre amigo del medio ambiente. Esto le permitió irse a instalar a su casa para vender y trabajar, porque le daba pesar llevar a la pequeñita al parque todos los días a vender. Hasta un reportaje en el periódico de la ciudad le hicieron a don Juan y a sus hijos, porque los chicos siempre le ayudaban. Con el paso de los años, ya los chicos y su papá no iban al vertedero a buscar el plástico entre la basura, sino que lograron contratar acopiadores que les llegaban a vender el material que estos recolectaban. Poco a poco, aquel emprendimiento se fue convirtiendo en una pequeña empresa. Cuando los hijos mayores de don Juan se fueron a la universidad, él contrató a un par de señores para que les ayudaran a tejer. Bernardino se graduó de ingeniero en sistemas y 2 años después, la segunda de los hermanos se graduó de técnica quirúrgica. Ellos fueron unos hijos muy agradecidos y cuando empezaron a trabajar, ayudaban a su padre con los gastos de los otros 3 chicos. Con don Juan y los chicos trabajando, hablaron con el pastor para proponerles comprarle la casa y así fue. El trabajo del humilde hombre era tan bueno que logró que le compraran en diversas partes del país, así que llegó a contratar a 2 trabajadores más. Los años le iban pasando factura a don Juan, pero él seguía trabajando por sus hijos menores. Era una arañita tejiendo, pero ya la vista le reclamaba descanso y el desvelo le estaba haciendo bastante daño. Sin embargo, él prometió que iba a terminar su misión hasta que todos sus hijos fueran profesionales. Cuando la menor alcanzó a salir de la universidad, él supo que todos los callos que tenía en sus dedos habían valido la pena. Don Juan, cuando terminó de educar a sus hijos, iba a la comarca de donde habían salido desolados. Llevaban comida a quienes por años fueron sus vecinos y los apoyaron cuando más lo necesitaban. Este padre abnegado trabajó hasta una semana antes de que la muerte lo visitara para reunirlo con su adorada Carmen. Pero el taller no se fue con él. Bernardino juró que iba a seguir con la tradición y el buen nombre de aquel humilde pero honesto oficio de artesano. Aunque a la par, también tenía su trabajo formal. Ahora dinos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Conoces a alguien al que le haya pasado algo similar? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima.